queda muy chiquito su Spider-Man. Sorry, papás. ¿Te traigo más ropa? Te va a quedar de... Spider-Man. ¿Te va a cambiar Grandpa? Sí. Dale, para, pónselo. Pónselo. Va a ser muy fotogénico, hijo. No. A ver si se acuerda cómo. Ahora se pone. Este va a estar más grande de culo, digo, que tú. ¿Está muy grande? Ay, carajo. ¿No trae otro? No sé, hombre. Primero que está muy chiquito, Mateo, pues. Y ahora que está muy grande. Pues aquel de las arañas está muy chiquito, hijo. ¿Verdad? 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 No, pues vale. Quesadilla, ¿verdad? Sí, amor, tú aguanta, pero. Ya vamos a ir a comer, vamos a ir al balcón. A ver, ¿para qué le dices a mi tía Rosa que nos mira aquí? ¿Qué? ¿Qué? Saludos. Ah, saludos a mi hermana, saludos allá a la banda de México. En este video mi mamá nos va a enseñar cómo hacer un pozole riquísimo verde de pollo. Yo normalmente hago uno vegetariano de hongos con espinacas y diferentes cosas. So, siguen viendo para ver cómo mi mamá hizo este pozole. Nos va a dar su receta. So, aquí están los ingredientes. Tiene limones, aquí, col, lechuga, los chips, aguacate, cebolla. Acá tenemos rábanos, pollo, ya lo cortó todo, lo lavó, cilantro, ajo, cebolla, orégano, chiles de árbol, hojas de laurel, tomatillos, jalapeños y por fin el maíz. Pues puse el agua para poner el pollo. Lo lavamos bien y lo cortamos en pedacitos pequeños para que cuando ya esté listo sea más fácil para ponerlo en el pozole. Lo desmenuzamos. Y les voy a dar un consejo, que las cáscaras de tomatillo, no las tiren porque sirven. Eso las uso yo para cocer nopales. Y no salen babosos, se les quita todo lo baboso para las que cocinan con... nopales. Es un buen consejo que me dieron. ¿Y acá en la olla qué pusiste? Agua nada más. Ahora vamos a poner todo el pollo a cocinar. Es lo más fácil. Está bien lavadito. Unas hojas de laurel, unas tres y un pedacito. Bay leaves. Una cebolla y cilantro. Vamos a ponerle ajo, lo vamos a picar para que suelte el sabor. Así. Yo no sé por cantidades, yo no me le echo así ya. Todo se deja cocinar todo hasta que ya esté blandita la pechuga para desmenuzarla. Es más fácil. Se lavan bien los tomatillos con los chiles y se ponen a cocer. Ya cuando empiezan a hervir se apagan y se tapan y ya están. Les recomiendo que les quiten todo esto que está aquí en la orilla, pura, según son las toxinas,
se las quitan todo, todo lo que queda en la orillita, todo lo blanco, todo lo... son las toxinas. A veces se quedan atoradas en el cilantro, como pueden ver aquí, pero ya cuando ya está listo, quito todo el cilantro y lo tiro, porque ahí está atorado todas las toxinas. Sí, se pueden ver. Vamos a poner aquí el cilantro, cebolla y ajo. Ajo. Voy a poner de unos 3 a 4 ajos con todo eso y los tomatillos y los chiles que ya tenemos cociendo. ¿Quieren un consejo? Hagan así. A los ajos para que se peleen más rapidito. Así. Se les quita la cáscara. ¡Guau! Rápido. Ahora vamos a poner, ya tenemos aquí el cilantro, las cebollas y los ajos. Le vamos a poner tomatillos y los chiles para... también le vamos a agregar orégano. Le vamos a agregar el orégano. And blend it. Yeah, muy bien. From hot to cold. Un poquito de agua. Bien. Mi au de ratón. ¿Y las abren con el abrelatas? No, no. ¿Cómo va a demostrar mi daddy? Ni puedo, pues. Ahora le vamos a sacar el ajo que pusimos, la cebolla, si no, luego les van a salir los pedazos. Y el cilantro, siempre el cilantro se conserva todo como en un puro espacio y junto, ¿se ven? Y ahí van todas las toxinas también, por eso lo tiramos. Y también las hojas de laurel, también se les pegó todo, las toxinas también se tiran, se sacan todas. Ahora voy a sacar toda la pechuga, toda, para desmenuzarla toda. Ahora ya abrimos las latas, vamos a quitarle todo el agua que tiene. ¿Qué, Héctor? Vamos a comer. Y si sobra mucho pozole, ¿qué vamos a hacer? Pues va a decir mi suegra, ¿qué va a hacer para el almuerzo? Pozole. ¿Y para la cena? Pozole. ¿Y para mañana? Pues órale otra vez. No, pues no. ¿Qué hizo mi mamá? Caldo de espinazo. ¿Qué vamos a comer? Caldo. ¿Qué voy a ver mañana para el lonche? Caldo. ¿Y que regreso al trabajo a comer? Caldo. ¿Y cómo llevar mañana? Caldo, nada más puro caldo. Ya. La dieta de caldo. Voy a poner en el caldo de las pechugas el maíz. Ahorita vamos a poner 3 botes nosotros porque lo vamos a hacer para más personas. Pero cuando es para ustedes así, para la familia, pueden hacer un bote nada más. Ponerle menos porciones de todo, pechuga. Y menos tomatillos y chiles también. Y el chile que ustedes le quieran poner ya depende de cada quien. A mí no, mi esposo no puede comer tanto chile, pero no le pongo mucho. Ok, chicos, aquí está un buen tip que nos dio mi mamá para que no se quemen los dedos. Luego que saquen el pollo, lo pueden desmenuzar así. Ya dependiendo como a usted le guste el pollo en pedazos grandes o pedazos pequeños, lo pueden desmenuzar y así lo pueden agregar al pozole. Después de que lo desmenuzamos con la batidora, lo ponemos en el maíz para que le agarre sabor. Todavía falta otro poquito más que vamos a... así. Ahora le vamos a poner el chile que molimos, el verde. Y nor suiza.
para que le dé un poco mejor de sabor. Y el resto de los tomatillos y los chiles que quedaron para ponérselo aquí, para ya nada más lo dejamos hervir y ya está listo. Y el cilantro, lo partí en pedacitos para que le ayude a la licuadora a molerlo. Mañana vamos a picar la lechuga, la cebolla, los rábanos y a comer, se ha dicho. Mira qué rico le quedó el pozole a mi mamá. Ya después puedes cortar las cebollas, los rábanos, los limones, col y lechuga y se lo puedes poner encima. Y así lo puedes disfrutar con unos chips, con toda la familia. Muchas gracias, mamá, por hacer el pozole para la dedicación de Mateo. Y para todos, espero que les gusten y puedan suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!